Oh my God. Te viene el profe. Oh Margot, voy a decir yo. Mira, a ver. Cuando llegue el maestro gringo, quiero verte que hables con él así en inglés. No, hay solo la esta bicha que hace los osos, ¿cómo se llama la? Ay, cómo se llama. La Zayda. La Jocelyn. Ah, la Jocelyn también. El profesor que tanto inglés que pueden que hoy son de popa. Ese fue el profe. A popa. Ey, a popa, huevo. Ensayan las vocales. Las vocales. Ey, se la regalo con ese nombre. Las vocales. Ey, B. Digan oso en inglés. Bear. Si no me miro. Aquí estoy. Pensamos que se había ido, profe. No, no, el internet está. Lo vi. Uh-huh. Ok. Estaba suplantando ahí. Sí, Flor, ya la vi. Flor, cuando está, aquí estaba yo y ella. Y el otro, el maestro gringo, decía: todo se está grabando. Es que mire. Es que llega un no sé si es el dueño o socio, pero es gringo. Ajá. El novio de la Natalie. Yo le digo que así como Natalie. Yo digo a ella de que así como hablan en inglés, quiero verla a ella hablando con el gringo. There we go, así está bien. You're good, beautiful. Ok. Entonces, vamos a seguir con la clase que teníamos. Y estamos con las pronunciaciones, ¿verdad? De I am and you are. He is and she is. She is. She is. She y luego preguntamos, por ejemplo, he is Martin o Melvin, ¿verdad? Melvin. Johnson. He is Jocelyn. Jocelyn. ¿Así? He's Jocelyn. Jocelyn, ¿es that your name? ¿Es así como te llamas? Johansen. Johansen. ¿Así? Sí, ¿verdad? Johansen. He is Johansen. ¿Cómo preguntaríamos si él es Johansen? ¿Cómo preguntaríamos si él es Johansen? Is he Johansen? Muy bien. Is he Johansen? Is he Johansen? Muy bien. Y le ponemos la A. Por ejemplo, okay. Si tenemos a Maritza y a Irma juntas, decimos They are friends. They are friends. Ellas son amigas, ¿verdad? Para preguntar si ellas son amigas, ¿cómo hiciéramos, Johansen? My friend. O Flor, ¿cómo preguntaríamos para preguntar si ellas son amigas? She is friends. Usaríamos esto. Are they friends? Very good, excellent. Are they friends? Yes. Beautiful. Excellent. Are they friends? Excellent. Are they friends? Eso preguntaríamos. ¿Alguna pregunta de cómo formar las oraciones, ya sea afirmativas o de pregunta? Para formar la pregunta, acuérdense, ponemos el verbo primero, el verbo to be.
Sí. No pregunta. Ok. Vamos a ver si podemos hacer los ejercicios de la plataforma. Entonces. Ok, let's see. Qué hueva. Vamos a ver. El primero dice: complete the conversations by filling in the blanks. Complete las conversaciones llenando los espacios vacíos. Entonces aquí dice: excuse me, disculpe. Are you Steven Carson? Dice, no, ¿qué diría aquí? Dice, no, you are. No, no, he is. You are, no, no, I am. No. Escucha cortado porque hay muchos micrófonos encendidos. Ok, apaguemos los micrófonos, por favor. Ok, entonces se pregunta, ¿Are you Steven Carson? La respuesta sería, no, I am. O no, he is. O no, you are. You are. ¿Cuál sería la respuesta de esas tres? ¿Cuál sería la respuesta de esas tres? You are not. ¿Alguien más? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien más? No es. Si yo le pregunto a Stephanie, Stephanie, are you Abigail? ¿Cómo me contestaría usted, Stephanie? No. No. O si le pregunto a Violeta. No. Violeta. O si le pregunto. Are you Abigail? Violeta. ¿Y usted cómo me contestaría, Violeta? ¿Cómo me contestaría, Violeta? You are Abigail, así. No. You are Abigail. ¿Usted cómo me contestaría? No. Yo le dije que usted, you are Abigail. Le dije que usted era Abigail. ¿Usted cómo me contestaría? Pero usted es Abigail. ¿Usted cómo me contestaría? I am. No, diría, no. No, diría, no. No, todavía no estamos ahí, ¿verdad? Vamos a ver. No, todavía estamos ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, por ejemplo, si yo le digo Natalie, ¿Are you Clemencia? ¿Eres tú Clemencia? ¿Eres tú? ¿Y tú qué me vas a contestar, Natalie? ¿Y tú qué me vas a contestar, Natalie? No, I am not. No, perfecto. No, No, perfecto. I am not. Yes, eso me va a contestar. Ok, ahora si nos vamos aquí al ejemplo. Ahora si nos vamos aquí al ejemplo. Aquí dice, ¿Are you Steven Carson? Dice, no. Entonces, ¿cuál de esas dos es la respuesta? Esa es la respuesta. No. No. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Cuál sería la respuesta? No, I am not. Very good, yes. No, I am not. Entonces le ponemos el I am porque aquí está ya el not. No le ponemos no, I am not.
Ahora aquí, my name. M, R, O, S. My name. M, R, O, S. M, David. R, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál de esas tres es la respuesta? ¿Alguien? ¿Cuál de esas tres es la respuesta? ¿Respuesta? Violeta, ¿cuál de esas tres es la respuesta? Violeta, ¿cuál de esas tres es la respuesta? ¿No? Clemencia, ¿cuál de las tres sería la respuesta? My. My. Maritza, Yesenia. No me sale la pantalla. No aparece la pantalla. No parece. Ay, ajá. Ok, permítame. Vamos a ver. Entonces. ¿Y ahí? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál de las tres sería la respuesta? My name am David Medina, o my name are David Medina, o my name is David Medina. Is. Is, very good, excelente. Entonces esa sería my name is. Very good. Ahora Maritza. Steven. R. Steven is o Steven am. Steven R over there o Steven is over there o Steven am. R. Steven is he. Steven is he. ¿Con qué va el he? Is. Is, yes. El va con el is. Very good. So Steven is over there. Over there quiere decir allá. Okay, la número cuatro dice are. Is o am. Are you Steven Carson? O is you Steven Carson? O am you Steven Carson? Are you? Very good. Yes. Are you Steven Carson? Very good. Ahora aquí. Esta. Dice hi. Are. Is. O am. Hi. Are Nicole Johnson, o hi, is Nicole Johnson, o hi, I'm Nicole Johnson. I are. I, con el I, ¿cuál va? I am. I. Yes. I am, very good. I am Nicole Johnson. Very good. Ahora vamos a ver este. Steven. Dice M. It is. O R is. ¿Cuál es la respuesta? M, nice to meet you. It is nice to meet you. O R is nice to meet you. Nice to meet you. Okay, it is nice to meet you. Yes. It is nice to meet you. Esa sería la respuesta de esa. Yeah.
Ok, y todas salieron muy buenas. Ok. Very good, excelente, good job. Entonces ahí tenemos la número esa. Ahora vamos a ver, vamos a aprender acerca de los números del 1 al 10. ¿Quién puede contar del 1 al 10? Yo. Ok, vamos a ver. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Ok, excelente. Entonces tenemos, tenemos el 1, que es el 1. Luego tenemos el 2. 3. Luego tenemos el 3. 4. Luego tenemos el 4. 5. 5. 6. Luego 6. 7. 8. 9. 9. 10. Y el 10, ¿verdad? 10. Okay. 11. Very good. Hasta ahí vamos a llegar. Hasta 10. Ok, 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 ok. Y antes del 1, ¿qué está? 0. Es 0, yes. 0. Ok. ¿Cómo se dice? 0. Tenemos el 0. Antes del 1. En inglés, el 0 se usa como O. Se dice como O. O. En inglés, se dice O. Ok. Entonces, así lo vamos a decir nosotros también. No le vamos a decir zero, sino que le vamos a decir O. Entonces, what is, le voy a hacer una pregunta a Vladimir. What is your phone number? Ok. What is your phone number? Usted me va a contestar, it is, y me dice los números de 4 y 4. Ok. It is 7, 9, 20, 2, 0. Three. Es que no me acuerdo muy bien mi número de teléfono. Está bien, tranquilo, tranquilo. Lo puede inventar también si quiere. Tranquilo, puede inventarle. Ah, ok, ok. 0, 3, 5, 4. Ok. Nos falta uno. Seven. Okay. Entonces, what is your phone number? It is 7920-3547. Yeah. Eso sería su phone number. Ahora, what is your work phone number? Ahora, ¿cuál es el teléfono, el número de teléfono de su trabajo? What is your work phone number? Invéntelo, ¿verdad? It is. Okay. It is. Mm-hmm. It is. Yes. So. So. Two. Two. Nine. 0, 0, 0, 7, 7. Falta un número. 1. 1. Very good. Entonces ya tenemos su phone number. What's your work phone number? Ahora vamos a ver what is your home
phone number. ¿Sí? Este es el teléfono de la casa. What is your home phone number? Y me va a decir, it is. It is. Uh-huh. 2 2 2 2 9 9 0 0 Oh, uh-huh. 3 3 0 0 3 3 3 3 Okay. Very good. Entonces son tres números de teléfono, ¿eh? What is your phone number? It is 7920-3547. What is your work phone number? It is 209-00-771. What is your home phone number? It is 2290-3033. Okay, very good. Good job. Ahora, Vladimir, usted le va a preguntar a sus compañeras. Okay. Pregúntele a Stephanie. Okay. Stephanie. What is your phone number? It is 7-4-3-2-2-1-6-5. Thank you. What is your work phone number? Okay. Very good. 2-2-0-1-6-5-4-1 Very good. Thank you. What is your home phone number? Home phone number. Phone number. Okay. 2-3-5-5 Okay, very good. Stephanie, ¿para qué? Porque el zero cuesta decirlo. Entonces usted puede decir el para que no le cueste el zero. Ahora pregúntele a Natalie, los tres números de teléfono. Sí, Johansen Vladimir. ¿A quién le pregunto? Perdón. No, le levantó la mano. No, ahora le toca a Stephanie preguntarle a Natalie. Ah, no, estaba, era una mano de aplaudir, parece. Oh, ok, ok. Ah, ok, pero lo quería hacer okay. En silencio, mire, para que nadie oyera. Okay. Ahora Stephanie, pregúntale a Natalie. Natalie, what is your phone number? It is 7-6-5-2-6-3-3-2 Thank you. Thank you. What is your word phone number? It is 7-6-1-3-5-0-2-4 What is your home number? It is 7-9-5-8-3-4-7-5 Muy bien. Thank you. Excelente. Good job. Good job. Buenas preguntas y buena respuesta. Natalie, hoy pregúntele a Irma Hernández. Mire, Irma, cómo le hizo. No, ¿por qué no? Ok, Irma, todavía no, no le vamos a preguntar a usted entonces. No se preocupe, tranquila, tranquila. Ok, a Maritza, pregúntele entonces. Maritza, what is your phone number?
It is 7 9 2 5 1 8 3 0. Thank what you. Is your work phone number? It is 2 2 7 6 3 0 7 6. What is your home phone number? It is 2 2 8 9 1 4. 6 0. Very good. Excelente. Flor, ¿quiere participar? Pero no me puedo mi número de teléfono. No, invéntelo. Invéntelo. Solo invéntelo. No, invéntelo. Solo voy a decir. Solo voy a decir. What is your phone number? Así. Sí, ella le va a preguntar a usted y usted solo le va a contestar el número de teléfono. Eres. Y le va, okay. Le va a decir. Ok, pregúntele. Yo le voy a preguntar. Yo le voy a preguntar. Bye. Le voy a preguntar. Phone number. Le va a preguntar, what is your phone number? What is your work phone number? What is your home phone number? Las tres. Two. Pérese, Flor, pérese. Mire, Flor está bien peluda ahorita. ¿Eh? No, deténganla. Yo estaba durmiendo, pues. Ah, va, pues. What is your phone number? Vaya. 2 1 1 0 2 2 1 0. Very good, excellent. 1 2 3. Very good. What is your phone number? Work phone number, yes. 1 2 1, no, el, espérame. Es 2 0 6 0 0 4 0 1. Okay. What is your phone number? Very good. Mm-hmm. It is 2 2. Four, zero, three, right? Vaya, vaya. ¿Quién dijo que no se podía? ¿Quién dijo que no se podía? Yeah. Dormido, pero ahí está. Ya vio, Irma, que se puede. Sí. Pero vamos a dejar es para que mañana. Me agarró. No, tranquila, nadie lo está viendo, Irma. Solo yo la miro. Y nadie más. Y ese está ahí. Yeah. Ok, ya nos vamos a ir, solo vamos a terminar este ejercicio, lo vamos a escuchar y vamos a decir el número de teléfono, ok, solo escúchenlo y me dicen cuál es el número de teléfono, ok. Listen and complete the list. Hello? David Medina's phone number, Michael. It's 212-555-1937. 12-555-1937. Yes, that's it. Okay, ¿cuál es el número de teléfono? Okay. 1 2 3. ¿Cuál es el número de teléfono? 1 2 7 5 2 7 9 9 2 7 9 7 9. Okay. Vamos a ver.
212-555-1937. 212-555-1937. Yes, that's it. Okay. Vamos a ver cuál es Sara. Sara Khan. That's right. Okay, ¿cuál es el número de Sara Cona? 7645. 645. Very good. Okay. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. Okay, what's the phone? What's Stephen Carson phone number? 201-555-3648. 648. Very good. Ahora vamos a ver el de Nicole. Tenemos el teléfono de Nicole. Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. The same number. Six. The same number. Six. Okay, what's Nicole's phone number? ¿Cuál es el número de Nicole? Six, four. 6-5-5-5-3-8-4-6. That's Nicole. What's Jennifer's middle phone number? ¿Cuál es el número de teléfono de Jennifer? Es el mismo número que este. Stephanie, ¿cuál es el número de teléfono de Jennifer? 4-4-1-6-6-5-5-5-3-8-0-6-0-6. Okay, el último, last phone number. Vamos a ver quién es el último. Michael Ota. Un momento. Me voy a dormir, me voy a dormir. ¿Cuál es el número de teléfono, Michael Sota? 201. Ok, 201. 6. Yo. Ok. 71. 71. 555-8555-99-99-6-0. Very good. This is the telephone number. Aplauso. Aplauso. There you go. Aplauso. Okay, very good. Aplauso. Okay, lo siento que no estoy mucho tiempo, pero teníamos que terminar eso. Vaya a dormirse ya, Flor. Good night. Good night.
I see you Monday. Gabe, see you Monday. Buenas noches. Bye bye.